Hola, soy Lord Bastian, sed todos bienvenidos a Games Invasion. ¡Empezamos! En el programa de hoy os hablaré de Blue Dragon para Xbox 360 y Xbox One, desarrollado por Miss Walker y publicado por Microsoft en 2007. Desde hace escasamente un mes, Blue Dragon está disponible en Xbox One gracias a la magia de la retrocompatibilidad, permitiéndonos redescubrir una joya que a mi juicio había sido injustamente olvidada por el tiempo. Este juego significó la puesta de largo en consolas de sobremesa de Miss Walker, compañía capitaneada por Hironobu Sakaguchi, padre creador de la saga Final Fantasy, quien para esta ocasión consiguió juntar un auténtico Dream Team en cuanto a JRPG se refiere, contando, además de con él mismo como creador de la historia, con Nobuo Uematsu para la banda sonora y con nada más y nada menos que Akira Toriyama como diseñador artístico del juego. Controlaremos a Shu, un joven y valiente habitante de la aldea de Talta, la cual desde hace mucho tiempo viene siendo atacada por una misteriosa criatura con un gran poder destructor que parece nadar entre la arena. Ellos se refieren al monstruo con el nombre de Terraburón, pero al mismo tiempo desconocen el origen de este y la razón por la que cada año decide volver para destruir completamente la aldea. Poco después de empezar el juego nos veremos arrastrados por el Terraburón lejos de Talta, acompañados de Kluk y Jiro, los inseparables amigos de Shu. Será entonces cuando descubramos lo que es realmente el Terraburón, una sofisticada máquina controlada a distancia por el malvado Nené, quien lleva años destruyendo la aldea de Shu y sus amigos solo por puro divertimento, además de pretender transformar y devolver el planeta a su forma original. Durante la aventura nos acabarán acompañando hasta cuatro personajes, Kluk y Jiro, quienes conocen a Shu desde que eran pequeños, además de Marumaru, un joven de raza Devi, y Zola, capitana del ejército del rey de Gibral, quienes se unirán a nosotros ya avanzado el juego. Todos ellos comparten un don común, el poder de invocar sombras en forma de poderosísimos animales mitológicos que nos ayudarán durante los combates. Hablando de estos, Blue Dragon nos presenta el clásico sistema por turnos tan característico de los JRPGs, contando con una buena cantidad de opciones que nos permiten preparar a nuestro gusto la estrategia que queremos seguir durante las batallas. En cuanto al desarrollo del juego, cabe decir que su historia tardará bastante en arrancar, y es que no será hasta empezado el tercer disco cuando esta empezará a tornarse más oscura e interesante. Pese a ello, este Blue Dragon conseguirá engancharnos irremediablemente, embobándonos con su impagable ambientación gracias a la participación del genio Akira Toriyama, recordándonos a obras del anime tan inolvidables como el Dr. Slump o Dragon Ball, y gracias también al espléndido apartado técnico tanto en lo gráfico como en lo sonoro con un inspiradísimo Nobuo Uematsu, quien nos deleitará con una fantástica banda sonora de principio a fin. Mención aparte merece el hecho de que Blue Dragon nos llegó traducido y doblado al castellano, lo cual nos ayudará a disfrutar aún más de esta gran aventura. Bueno, aquí acaba el Games Invasion de hoy, y como siempre me despido de todos vosotros esperando que os haya gustado e invitándoos a suscribiros a mi canal y darle like si os ha gustado el vídeo. Un saludo, paz y buen vicio.